sea, que viene pronto contigo. Hasta la noche tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en la viña dorada de luna se alegra. Termina el año, pero bien, muy bien, trabajando mucho, falta mucho por hacer. Estamos con los chiquitos de medio que están como subiendo bastante ahora al escenario, así que ellos están muy contentos, se aman un montón y preparando nuevas cosas para noviembre, para el de la traición y ver si terminamos el año como se merece. Bueno, Peco, un gran recorrido en estos 30 años y sin duda, bueno, se siguen sumando y seguís sumando ideas y seguís sumando cosas nuevas que cada vez que te vemos nos sorprendes. Y la idea es esa, es decir, es ir pensando cosas porque son muchos años y si uno no se va reinventando, pasa de que te acostumbras y te aburrís. Y hoy subimos con 10 parejas de grandes, muchos chicos que empezaron hace muy poquito pero que decidimos subirlo. Y tener 10 parejas de un ballet grande para una ciudad como Salto es muchísimo. Y trajimos las 6 parejas de los nenitos, hay un grupo de chiquititos de jardín que se viene con todo también. Ellos están muy entusiasmados y lo lindo es esto, mira, compartir el antes y el después de las actuaciones. Uh-huh. Y el año nada, muchísimas actividades. Hace un ratito hablabas con vos el tema de los libros, que también son parte de los años, de los 30 años. Va a haber 2 publicaciones que gracias a Dios, después de muchísimo trabajo, porque ya hace 2 años estoy trabajando con eso y el otro libro junto con María, y la Chechu trabajo en los 2 también, son libros aplicados a la escuela, porque el Bianco, además de ser un ballet, quería dejar una huella en la educación formal, lo que es la escuela, porque los 3 somos docentes, y bueno, y la verdad que un año con mucha actividad, pero un año inolvidable, sin duda. Bueno, anoche también, ¿no? Brillaron anoche, en el sport. Anoche estuvo muy lindo, la cena aniversario del club, es un club que nos recibe todo el año, y lo menos que podemos hacer es estar cuando nos pide. Eso es algo inexplicable, vos sabés que yo subo hace mucho al escenario, Y cuando se genera el aplauso es inexplicable, porque a veces pasa de que uno va a un espectáculo y no lo aplaude nadie y uno se pondría en el lugar de que está arriba y dice, horrible. Y la verdad que nosotros no tenemos que decir nada, de Salto siempre le gusta. También es cierto, uno sabe preparar por ahí qué es lo que le gusta, uno ya tiene más o menos por dónde ir, pero bueno, eso también es oficio, es escenario, y después a la gente le gusta mucho el interactuar. Y cuando uno los mira, la gente.